Por otra parte, el director del centro hospitalario de Ancud señaló que pese al paro de los profesionales, el hospital se continúa atendiendo en forma normal. Hoy el pabellón del hospital está funcionando a plenitud, porque tenemos médicos que empezaron a las 8:05 de la mañana a lavarse las manos. Eso no es una costumbre que tengamos. Acá se parte el pabellón a la hora que estimen conveniente, y si se tiene que cortar la tabla porque hay que irse a almorzar, la cortan. Eso no puede ser. Y por eso que yo estoy tan vehementemente y estoy tan convencido de las medidas adoptadas. También quiero decirles que hay una lista de espera quirúrgica y una lista de espera de policlínico que es muy grande, por lo cual nosotros necesitamos hacer estos cambios. Pasando esta crisis, no me cabe la menor duda que este hospital elevará su productividad. El proyecto del nuevo hospital sigue en curso y está a un paso de obtener la aprobación final. Y es por eso que se requieren los cambios ahora, porque no sacamos nada con que las mismas costumbres sigan en el nuevo hospital, porque si no, no sacamos nada con tener un elefante blanco. Me interesa trabajar para la comunidad, para la gente humilde, para la gente del campo, para la gente que viaja de las islas de Daña, la gente que tiene que estar 2-4 horas viajando hasta este hospital, que sean respetados sus derechos y con dignidad. He sentido el apoyo de la comunidad que quiere un mejor hospital, que quiere cambios importantes en este lugar, que por años han pedido intervenciones, que por años han visto sumarios y más sumarios, y el hospital sigue exactamente igual. Las decisiones están tomadas y son irrevocables. Mi compromiso es con la gente y con el bienestar de este hospital, de la comuna de Ancud y de la gente que vive en el norte de la isla de Chiloé. Lo que es pabellón está funcionando normalmente, ¿ya? Lo que es urgencia también, lo que es policlínico, ahí ha habido algunas suspensiones. No han sido todos los médicos, parcialmente algunos, pero bueno, ellos, yo también lo entiendo, tienen miedo de la presión de sus pares, pero varios han estado ahí, pucha, complicados con esta situación. Pero en lo que es hoy día policlínico, para mañana, nosotros para evitar que la gente venga acá, porque como dije, viene gente de muy lejos, estamos suspendiendo por lo menos para mañana, esperando ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.